Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashi MOBA. Una nueva partida del solo queue. Ya lo veis, toda la temporada jugando solo queue. La verdad que no está yendo mal del todo. Podría ser peor, estamos jugando aquí de todo lo que se puede. Y bueno, para que traer cosas diferentes, ¿no? Y que la gente vea que se puede, para toda esa gente que juega solo queue. Y obviamente es más emocionante, ¿no? Más intenso, más random, a la gente le encanta el solo queue. Y así, pues bueno, podéis ver cómo se puede ganar igual, se puede subir hasta cierto punto. Y podéis, pues yo qué sé, improvisar aquí picks como hago yo y probar cosas diferentes. Vamos a ver si salta la partida y vamos a ver si hay suerte y se puede... Tengo algunas ideas en mente. Falta que sea el equipo adecuado para sacarlas. Y soy el último pick, entonces... Pues el tanque. Mira, 1800 partidas de tanque. 2500 de tirador. Este no tiene partidas. 1617 de asesino. Llevo ya unos días que me toca casi siempre ser el último. Entonces, blanco y en botella. 3171 de Zaz. Vamos a quitar a Selena. El Banda y B no lo veo tan necesario, pero sí el ban de Selena de algún modo para evitar que saquen a Faramis y a Vayne, ¿no? Porque es algo casi imposible de parar, ¿no? Tiene el primer pick, no sé qué. Sí, por favor, cógete la Changi, no la quiero en el otro equipo. Ese 5 pro tank, ya. Pero no le gusta jugar tank todas las partidas. Veremos qué sacan. Tengo pensado sacar un combatiente modo tanque. Varios, tengo preparadas varias cosas que he estado probando, pero... El tema es que es... No lo quiero sacar porque esta gente puede entender que me vaya a línea lateral, ¿no? El tema de los picks combatiente tanque, hay gente que no lo tiene muy asimilado. Con el siguiente parche puede que estas cosas cambien un poco, ¿no? Y la verdad está bien, ¿no? Por cambiar un poco y traer cosas diferentes. Wangus. Trae cosas diferentes, ¿no? Que no sea siempre todas las partidas los mismos picks, los mismos héroes, los mismos tanques y se pilla un caja. Pues ya me ha dejado un poco... S1, güey, TS4... Es que no entiendo muy bien el pick de caja. No lo tengo claro. Quería sacar a Chou tanque. Pero viendo a Kagura y viendo a Franco no... No. Yo creo que me la voy a jugar con esto. Se coge una Leslie. We can win. Es como que no confía esta gente mucho. Pero no lo veo mal de todos modos. Teniendo en cuenta que Kagura tiene que acercarse para iniciar, que Karina tiene que meterse en la teamfight. Zilón. Bueno. Estoy intentando también coger a Franco
Bueno, esta misma y haré algunas modificaciones. Estoy intentando también coger a Franco para empezar con esa serie. No he pensado aún el nombre, pero sí. Va a haber una serie jugando Franco. Voy a purificar Kimi. Karina jungla, pero no tiene los emblemas subidos. Franco con emblema de tanque es un error. Me suena la Kagura, el Flying Victus este. Vamos a ver. Lo veo bien, ¿eh? El pick de. Me gusta el pick de Tigreal. Lo veo bastante. Desde que le hicieron el robot. No es que haya triunfado mucho. La gente no. No le hace mucho. Pero me parece que está. Muy, pero que muy fuerte. Y solo tienen un purificar que es el de Kimi, ¿no? No sé qué están diciendo. Tiene muchísimo CC. Y lo que tiene bueno es que no es tan previsible como puede ser un Atlas o una Kai, ¿no? Que todo el mundo se cogería un purificar y. No sé qué están diciendo, pero bueno. Como digo siempre, dejo el chat por vosotros. Yo por mí lo quitaría. El chat es la cosa más inútil de Mobile Legends. No sé si quiere invadir. Por 9 Karina. No veo a la Karina. Franco. Va a sacarlo para atrás, efectivamente. No sé dónde está la Karina. O sea, el invade más penoso de. Aquí está AFK. Pues nada. Pues me imagino que van a tirar. Va a ser partida inválida. No me va para pillarle. Venga, venga. Kimi está muerta. Vale, gastó purificar, pero nada. No le ha servido de nada. Ha muerto Zilón también. 1 minuto y 10 para el Invalid. Una pena, ¿no? Seguimos esperando yo también. Tigre al jungla. No sé si a final de temporada o a principio de la siguiente lo volveré a intentar. Pero me guardo mis ases en la manga. Mira, Franco está quietito. Me guardo mis ases en la manga para las partidas más trolls, ¿no? Para probar las cosas más random. No porque sea una mala idea, porque ya os digo que tigrear el jungla es real, es una cosa que funciona. Sorry, Toilet. Que estaba en el váter, no me lo creo. Mierda, se me ha metido. ¿Cómo se me ha metido bajo torre? Me he comido un stun. Ah, que ha vuelto la Karina. Pero estas son las cosas que no entiendo, porque también he jugado con gente que dice, esperar, no, no le deis a buscar que voy al váter. Y dice, ¿y por qué no te llevas el móvil? Que no es el teléfono fijo de casa. Pues ya parece que no va a haber inválido. Pero bueno, me alegro de todos modos que estén en el equipo de ellos y no en el mío. He visto a Franco por aquí detrás o alguien, no lo sé. No, es Kagura. ¡Corre! Y el focus al tanque. Ahí está, afuera. En fin. Voy a intentar. A Franco me habló. Voy a intentar no entrar en el juego. Nada, fuera. Bueno, parece que no se va a poder invalidar la partida. Van a matar a Changi como siga por ahí. Trash pick, tío. No, no es trash pick. Karina está muy bien y con el reward va a estar. Es que estas son las cosas que me sorprenden, ¿no? Después de tantos años de Mobile Legends. Trash pick. Hay muy pocos en el juego realmente. Pero yo os digo que Karina no es uno de ellos y.
Exactamente. Alguien ha pensado como yo que se puede llevar el teléfono al váter. Desde luego, ya estoy viendo que lo mejor de la partida es el chat. Nada, fuera. Van a matarle. Parece que no. La gente no se toma las partidas en serio y. Y es que es lo que digo yo, que cada vez hay más troleo, más AFK y. Y el chat es cada vez más tóxico. Fuera, Kimi. Hombre, por lo menos el tío ha vuelto, pero yo qué sé. Es lo que digo yo. Si te vas al baño, llévate el teléfono, no sé. Me llama la atención porque no es la primera vez que lo escucho. Fuera. Vamos a ver si ofrecen un poco de resistencia. Madre mía, tío, es que no paran, tío. O sea, es una telenovela esta partida. Van a matar a caja. Venga, fuera. A ver si la puedo pillar. Venga, fuera. Atontadísimo. Fuera. No sé qué está. No sé qué espera esta muerta. Muertísima. La va a matar Leslie, fuera. Ya ves como Tigreal es buenísimo para iniciar con. Desde que le cambiaron la ulti. Ahora la hacéis al revés. Que por ejemplo, una. Otros héroes. O como sería antes, que era parpadeo ulti. Es que para estar así que se rindan, tío. Es que esto es demasiado. Hacen un revivir por Franco. Vale, ahora con Tigreal ya sabéis que lo que se hace es. Se lanza la ultimate y antes de que la acabe de castear, tiráis un parpadeo. Y luego los tiráis para atrás con la segunda habilidad, ¿no? Ojo a la Karina. Fuera. Más luego, aparte, está mejorado el. Creo que algún vídeo, alguna partida habíamos traído a Tigreal, no recuerdo, pero fue hace mucho tiempo. Y yo para mí está muy, pero que muy bien el tanque. La gente no lo juega apenas, se juega bastante en. En categorías inferiores, ¿no? Es un tanque como podría ser Franco, que la gente que no sabe jugar se lo coge como diciendo, me voy a pillar esto mismo. Pero yo lo veo súper potente. Ya os digo, muy, 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 muy mejorado. Nah. Mira, Franco no le va a ayudar. Venga, que venga alguien aquí, por Dios. Gracias, Gusion. Lo ha pillado Franco, mira, es que esto no lo vais a ver en la vida, en una partida. Que os pille Franco bajo torre y el tanque os lo quite de encima. Pero ya os digo que para mí es uno de los mejores tanques para proteger al equipo. Y luego para iniciar, ya estáis viendo que también es muy bueno. Y luego tiene una cosa, que es que como la gente lo infravalora un poco, por decirlo de alguna manera. Mira, Kimi. Vale, te pillo. Mira, pues esta para mí. La gente es como que lo infravalora, ¿no? Si me hubiera pillado a Kai, habrían cogido 27 a purificar. O si hubiera cogido a Atlas también. Nada, está Franco aquí. Pero la gente es como que no le teme tanto a Tigreal. Es que no. Fuera. Mierdas. Nada. Hostia. Tocilón. Nada, fuera. La gente es como que no, lo tiene un poco infravalorado y no ve el potencial real que tiene este tanque, ¿no? Como iniciador para defender al equipo y ya digo, incluso jungla. A ver si se agrupan un poco porque están yendo plan random y están remontando la partida. Y no sería la primera vez que... Joder. Si pudiera pillarla, no sé. Ojo, la Kagura. Quería matar a Kimi, pero ha caído Kagura. Ya está viendo que lo terrible que es el iniciar de Tigreal.
Pero esta partida se está emborronando un poco porque están pegándole la vuelta un poco. Vamos. Mierda, ha fallado. Fuera. Menos mal que Franco es malo. Vamos 17-8, pero no me convence. Sinceramente, visto lo visto. Porque están yendo cada uno a su bola. Obviamente, esto es el solo Q. Kimi y Zilón presionando. Porque nada, está muerta esa Kimi. Me veo el percal de que se pongan a pelearse, muera alguien. Nada, fuera Kimi. Y Zilón acabe tirando las torres. No, no me extrañaría. Pero ya veis, aquí jugando tanque solo Q para los random. Troll team, wow. Si es que el más troll es el que no se ha callado en toda la partida. Nada, fuera. No sé qué estaba haciendo el Gusion solo. Es que este es el problema. Y lo... No sé, aún se quejará. Están yendo solos, los están matando. Y ya ha perdido varias... Bueno, desde que llevo jugando... Mira, creo que le podíamos dar aquí. Creo que va a intentar... Quiere intentar ganchearlo, Franco. Pero no te voy a dejar, amigo. Hostia, ha fallado. Menos mal, me van a matar aquí. ¡Ojo! ¡Uy! Ah, pues quiere la kill de Leslie. Pues nada, fuera. Por lo menos hemos sacado el Lord. Y se cargan a Changi. No sé dónde va el Gusion. No sé dónde va. Es que los han matado a todos y hemos perdido el Lord. Ya, dime cómo defiendo esto ahora con un tanque. Nah, se me ha ido. Me cago en todo. Caja, por Dios. Lo va a matar Caja. Y lo mata Zilón. Una pena que tuviera purificar. No, no lo podía meter bajo torre. Pero no ha estado. No ha estado mal. Tan guay, ataques. Hombre, no. Si quieres, dejo que tiren la torre. Me voy a base y que tiren las torres. You pro tank. Es que encima. Ya lo que faltaba. Que soy aquí el único que está haciendo por ganar la partida. En fin. Es que Gusion está yendo solo por abajo y lo van a matar otra vez, mira, Karina. Vamos a ver si ven el baiteo. Efectivamente, ahí está. Por lo menos la Leslie y la Changi están jugando, entre comillas. Saben lo que hay. Y la Karina se ha comido el baiteo. Y Gusion también se la ha comido. Fuera. Nah, está muerta la Changi. Es que no sé qué están haciendo. Y Caja va a morir también. Joder. Es que me parece increíble. Otra vez el tanque contra todos. Uf. Consigo esquivar el gancho. Tigre algo with me. Pero es que va solo, mongolo. Mira. Ojo que va a morir Franco también. La buena salvada, pero es que van solos. Sí, sí, métete bajo torre, verás lo que te pasa. Ahora voy al play it. Y antes preguntaba si era un buen tanque. Mierda, es que van solos y no puedo...
Puedo quitárselos de encima, pero el problema es que están yendo cada uno a su bola. Y van a conseguir que perdamos la partida. Ya, no sé si ni lo que estoy escribiendo ya. Bueno, creo que me entenderán. Es que es un poco difícil jugar. Bueno, es bastante difícil jugar un tanque en solo Q. Y más con gente que. Mira, esa Kimi. Tiene que morir la Kimi. Vamos a ver si me siguen. Mira, Kagura y Franco. Sé lo que estáis haciendo. Pero a mí no me vais a engañar. Sé que estáis aquí. Ahí está. ¡Ojo, la Karina! Me he metido la ulti, Franco. Fuerísima. Mueren todos. Pues esto es GG. No sé qué pretendía escondiéndose ahí en el... en el arbusto. Y luego Karina, que se ha metido directa en mi ulti con la suya. Ahí está. El buen Tigreal. Ya está viendo la potencia de Tigreal. Ha muerto Kimi otra vez. Pues esto es GG. Esto no lo pueden defender. Y aquí se va a acabar esto. Una pena que no haya sido Tigre al jungla. Pero ahí tenéis el... La potencia, ya os digo, la potencia de Tigreal. Lo bueno que es Tigreal después del... De robot. Y cómo... puedo decir que hemos carreado la partida con el tanque. Vamos a ver el MVP. El Indomable 2-0-17, me imagino que es mío. Ahí está. El buenísimo MVP. Y cómo incluso 1 contra 5 y 1 contra 4 hemos conseguido defender la base. Así que ahí lo tenéis, una nueva partida para toda esa gente que jugáis tanque en solo Q y os desesperáis. Aquí tenéis una nueva opción y podéis ver cómo funciona y cómo podéis jugar, carrearla y ganar. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado esta partida. No olvidéis darle me gusta al vídeo, dejar vuestros comentarios y, como no, suscribiros en el canal. Y lo dicho, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.